open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you.
Hola, 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 ¿cómo andan, señoras y señores? Buenas, buenas para todos. ¿Cómo les va? Se viene el Resident Evil 0, tercera parte, de a poquito. Seguimos jugando en hard, como corresponde, de a poquito. Vamos a ver si lo podemos dar vuelta. Es un juegazo, es un juegazo este, muy bueno. Es unos 2 añitos. Juego, así que vamos a ver qué, a ver todo, sí, qué nos trae el destino con este juego Evil 0. Ahí será perfecto, impecable. Saludos a Sevien, saludos a la gente ahí. Vamos a ver cómo se escucha, cómo se ve esto. Es un juegazo por jugar. Estamos corroborando un poquito el sonido. Estamos bien. Vamos a verificar. Y ya estamos, ¿eh? Saludos a todas las personas. Gracias por sumarse al stream. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Arrancamos nomás. A ver, está todo bien. Esto lo sacamos. Perfecto. A jugar. Bien, muy bien. Bueno, nos quedamos en el gusanito el otro día. A ver si lo podemos matar. Lo matamos, pero no guardamos, así que lo tengo que matar de vuelta. Pero bueno, no creo que nos cueste tanto. Sala de reunión. Let's go. Uy, pará que me confundí. No es el Silent Hill eso. Que con la última transmisión ahí cambiamos. Sí, algo raro estaba pasando. Está, ahora sí. Ahora sí, está, de acuerdo. No es Silent Hill esto. Es Resident Evil 0. Bueno, a ver dónde me quedé. Ahí llegamos a los 130 seguidores en Twitch. Muchas gracias a la gente. Siempre colaborando, la verdad. Unos genios. Llegamos a los 130 seguidores. Una masa. Si no me equivoco, tengo cal. Gusano. Y eso es por acá. Este es un juego que todavía no lo pude dar vuelta. Estoy en la final, en hard. Quise darlo vuelta por mis medios y todavía no lo pude dar vuelta. Así que vamos a ver si atrás mí lo podemos dar vuelta pronto. Y ahí, como dicen en el Stream Elements, 130 seguidores. Y okay. Ya tenemos los 130 para hacer la maratón del Resident Evil 0, ¿eh? Muchas gracias a la gente. Creo que es por acá. Se me dice, ¿se ve bien, chico? Sí. Sí, es por acá. Bueno, tenemos gusanito, tenemos que agarrar eso. ¿Qué hay acá? Okay. Vamos a averiguar, no vamos. Ah, mira lo que tenemos ahí. Para no agarrarlo. Así. Esto es oro. Con esto le vamos a dar al bicho. Saludos Sevien, saludos a la gente que se vaya sumando, compartan. Juegos retro. This way. Yeah. En el bicho.
No se lo puedo matar rápidamente. Voy a parte de juegos. A ver. Vamos a intercambiar. Ahí. Tal no, no juego con Rebeca. Ahí. Agarra eso. Perfecto. Enseguida. Sí. Se le caga. Vamos. Dale, dale. Sí, el gusano más mal hecho de toda la saga. Rebecca. Dale. Bueno, vamos a dársela con esto. Sí, creo que es conveniente. Tratando de salvarte, amiguita. A ver si lo puedo hacer. Bueno. Mucho más para darte, amigo. Limpio. La mates. Duro. Está perfecto. Durísimo el bicho. Está todas las balas, pero lo matamos bien ahí. A ver. Are you all right? Yes, thank you. Luego bajo el sonido, ¿no? Cosa me dicen, a ver. Bien, ya tengo la llave. Tengo que guardar. Poca vida. Esa es la llave roja. Voy a ir a... Ah. Bien o muy bajo, chicos. Una cosa me dicen, bro. No sé si los tengo bajo el sonido. ¿Cuál es el sonido del juego? Segundo. Ah, no, no, está bien, perdón. Bueno, ¿dónde tenemos que ir ahora? Abajo. Estaba la cocina que tenía un coso rojo. Y había otro lugar más.
Yo creo que lo mejor va a ser guardarlo por las dudas. Bueno, tenemos que ir a la cocina. Vamos a ir con que tiene más vida, que es Billy. Tiene ni un arma, así que no tiene nada, así que vamos a descartar las cosas por acá. Y hasta ahí, ¿no? Para la llave la tengo que cambiar con Billy. Esta tarjeta. Esta fue el microfilm. Hasta ahí estamos bien. I'll go alone. Okay. Bueno, tengo que tener cuidado porque no tengo balas, no tengo nada. Entre 3, entre 4. Esto es suerte, ¿eh? Se me estuvo. Estamos mirando, bueno. Otro cuchi, ¿no? Acá que encontraba, ¿eh? Cajas de encendedor, bien. Esto lo vamos a comer. Encendedor, perfecto. Ahora puedo prender fuego todo. Bien. Esto lo va afuera. Nada más. Encendedor, no me acuerdo para qué era, pero en un momento lo vamos a tener que usar. Soy Billy, ¿no? Sí, entonces no hay más nada. Me veo. Temas que. Pues, para el encendedor, ¿para qué era? ¿Para qué era? Pensando, ¿para qué era el encendedor? Ahora vemos. Recordemos, tengo la llave roja. Esto se va a complicar un poco. ¿Qué pasaba? Bien, atención. Let's regroup. Vamos juntos. Encendedor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a equiparnos. Bien. Con esto. ¿Tiene el coso del minutero?
buenísimo. Este es azul, el vaso. Sí, entonces. Hay que ver para qué tengo el encendedor, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Saludos a la gente que se vaya sumando. Sí, hay unas lámparas. ¿Podré encender? Parece que sí. No me acuerdo. Saludos a la banda, juegos retro, Mecha Kuma, hoy Resident Evil Zero. Esa tarjeta dice que va una filmadora que no hay, así que yo ahora tengo que ir a cambiar la puerta negra. Acá hay un zombie. Puerta, puerta, puerta. Allá. Ya no. Puerta. O sí, a ver. Saludo a la gente ahí. Gracias por sumarse. Ya no había nada. No, tenemos que ir por la otra. Porque acá. Ah, pará que había una puerta roja ahora que me acuerdo. Estoy loco. ¿Dónde está el minutero? No, vamos a investigar. Voy a investigar un poco. Si no me equivoco, la puerta roja. No creo. Ya le tiro la mierda. Bien. Sí, me tengo la llave. Oh, la puta madre. Vos. Vale, ahí. Alguna planta voy a encontrar. Vamos a ver si lo puedo esquivar. Hijo de mil, La reacción. Acá sacaba las cosas. Un segundito. Se ve mal, Bueno, acá, si mal no me equivoco, como la otra vez. Agarró algo que no me acuerdo qué era. Cierra.
entre 20. Fenómeno, chicos, fenómeno. No, me pasé. Me pasé de mambo. Baja, por favor. Bien. Ese zombie va a ser un problema. Acá creo que hay un código. No, estoy en peligro con los dos. Ser, me va a matar. Bien, bien. Con esto zafo. Hacemos el desechar. Agarrar las balas. Combinar las balas. Quedan balas. Podemos desechar esto, después lo venimos a buscar. ¿Qué más? Ish. Tarjeta esa no la tengo que tener. Tarjeta. No hay más nada. Vamos a matar al bicho este porque si no va a molestar y no tenemos ganas. Si igual a Wesker es. Levante ese señor. Listo. Ya no hay más nada, así que. Chau. Buenísimo. Let's regroup. Roger. Segundito. Let's feel good. A ver, vamos a cambiar una cosita nomás. Acá. Ahí está. Bueno, el minutero, ¿para dónde iría? Ya tenemos minutero y tenemos el paso del encendedor. ¿Para dónde lo uso? Minutero. Sé que está en una habitación, pero no recuerdo cuál. Tengo los dos en peligro encima. A ver acá. Acá necesito el disco. Chévere. Tenemos que buscar dónde está el minutero ahora. Ya no puedo ir. Por acá. A ver acá, puerta. Dale, vamos. Ah, qué bien que sea el juego, muy bien.
unos gráficos. Para. I'll go alone. Problema. O con la chica. Come on. Okay. You stay here. Okay. Stay here. A ver ahora. No la mates. No me la puedo creer. Ay, y esta sala de cuervos. No sé si había lucha. Resident Evil Zero. Menos mal que guardé. No sé dónde está la habitación del minutero. Voy a estar en esta sala de cuervos, pero no estoy seguro. Qué macana. Tengo que ir a la habitación del minutero. ¿Dónde estará? Todavía no agarré el encendedor. Let's split up. Vamos, vamos, vamos. Ten cuidado porque. Mucho cuidado, no estuve ahí, ¿eh? Dime que está la llave, porque me mato. Vamos, volvemos, volvemos. Tengo que ir con la chica. Estoy preocupando, no me acuerdo dónde está la sala del minutero. Está. No sé si ahí con los cuervos, me parece que no. Minutero. Check it out. Okay. Roger. Vamos a ver si puedo hacerle un ole. No era por ahí, amigo. Bueno, salió el ole. Ole raro. Igual voy a probar yéndome para el otro lado, a ver qué sale, ¿eh? Ya lo hicimos. Venga para acá. Sé que habrá que prender después. Perfecto. No hay nada. Vamos a ir por el otro lado, después investigamos un poco el lugar. Totalmente injusto. ¿Qué había ahí? Jugado. Esto después lo estoy prendiendo un poco re mal. Acá tengo que esquivar el zombie, sí o sí.
quiero estar... ¡Ay, son dos! No te lo puedo creer. El horno, me parece. No había nada de minutero. Qué boludo hubiera agarrado el coso ese. Está limpio. Bueno, acá no está. Acá no está. Esto está trabado. Bueno, vamos a tener que ir al coso de los cuervos. Estoy pensando... Ya tampoco está. Sí, creo que sí. No se los cuervos, puede ser. ¿Cómo estamos de vida? Jugado. This way. Roger. ¿Y acá qué había? Acá te vas a enfrentar al gusano. Gusano no había nada. Ahí no había nada. Del otro lado no hay nada. Minutero, ¿dónde está? Bueno, me la voy a tener que jugar. Ah, pará, no. Faltó ir a un lugar muy importante. Agarrar el minutero. No tiene sentido. El minutero lo agarras en la otra puerta. Bien. Complicada. Complicada situación. Vemos si lo podemos llevar. No se pudo. Uf. Estas balas no matan a este zombie. Y faltaría algo más. ¿Y yo sé dónde lo conseguí? No me olvidé. Pensando que... Ya estoy en peligro, no puedo.
bueno. Peor la cosa esta. Atrás no hay nada allá atrás o por ahí. Vamos a matar esos cuervos. No me puedo acordar dónde está el coso con el minutero. No, vamos sola. Total, el chabón está en danger. Ya lo sacamos, ya lo sacamos. Esos cuervachos. Si no está ahí, tiene que estar abajo. De ahí no sale. Si está abajo, ahí están los bichos. Ah, hay una habitación roja ya. No, si dijo que no la necesito más, ya fue. Mira, juego. Voy a grabar. Total, es lo mismo. Así no perdemos tiempo. Soy muy cagón. Grabadita más, no pasa nada. A ver qué pasa. Excelente. Y nada de daño. Impecable. Bueno, a ver qué había acá. Pero decime que estás por acá, por favor, ¿no? Por acá. No me digas que entra golpe. Ah, pará. No podemos meter el fuego del chabón. Así que vamos a meter el fuego, a ver. Vamos a probar. Si metemos el fueguito por ahí, puede ser, ¿eh? Si no hay el minutero, no tengo muchos lugares. Hay una puerta que puede ser. A ver si me deja. No, ¿por qué?
Dale. Hay una chimenea, tiene que prenderse fuego. Ah, no era. Tengo que ir abajo, ch. El único lugar donde creo que está, puede estar el... Cabine, absolutamente nada. Acá no me deja. Acá no me deja tampoco. I'll go check over there. Por acá. Ay, cómo necesito esto. Ahora sí lo necesito esto. Está grabado igual, sí. Acá está el baño, si no me equivoco. Ah, acá también se hace el... Ay, me asusté. Me asusté. ¿Qué es el baño este? Bueno, acá no va a estar lo del reloj. Definitivamente acá tampoco es. ¿Dónde será? Está medio perdido, Ashki. Por acá no hay nada, ¿no? O sea... Esa es la figura de un reloj. ¿Va a ver el bicho este? Me quedan pocos lugares. No sé dónde buscar. Encima la vi yo, estoy seguro que la vi. I'll go check over there. Yeah. Acá no está. Ah, mira lo que encontré, Josh. Acá no está. Un reloj gigante, me parece. No creo que sea ese. Ese me mato. Recuerdo que era un reloj gigante. ¿Ves? No era acá. Bueno, me queda un lugar por recorrer y después ver qué onda.
Para, ¿y no será? Ah, ya sé dónde. Parece que ya sé dónde es. Sé que me acordé. Llega a ser acá un lujo. El zombie, pero lo vamos a matar. Vení, vení, dale. Toque. Headshots. Lo vimos. Parece que está acá lo del minutero. Otros lugares no hay, así que... estar acá... Ah, no, ¿sabes? Está, mirá vos. Ya sé dónde está, aquí. Cagada. Che, pero... acá tengo que volver, así que tengo que encender esa porquería. Arriba está entonces el minutero. Arriba. Primero la llama y después el minutero, bien. Saludos a la gente que ande por ahí. Buenísimo. Tengo que ir acá. Bien. Menos 10, estamos bien, estamos menos. Ahora vamos a avanzar bastante. Correte. Correte, le dijo. Ahí está, por fin. No me acuerdo que me daba. Mirá vos, ni me acordaba de esto. What? Uy, me mandé de una. Ya me vuelvo. Igual está grabado. Ya me volví. Complicado. Está lleno de bichos. Oh, los muertos vivos. Bueno, obviamente vamos con ella. Vamos con... ay, ¿por qué no agarré el coso? Bueno, lo voy a ir a agarrar. No, no, pará. Lo voy a agarrar con ella, sí. This way. Okay. Lo voy a agarrar, lo voy a tirar porque me ahorro balas, que las voy a necesitar. I'll go check over there. Yeah. ¿Qué me persigue? Qué agarrón darme toda la vuelta, pero bueno, me hace falta el tanquecito ese. De paso les muestro cómo quemar a los bichos.
tengo lanzagranadas, después me tengo que correr todo lo que voy teniendo. Medio largo la mansión esta. Creo que es la mitad del juego. Acá hacemos la combinación. Perfecto. Ahora le quemamos a todos los zombies. Saludos a la gente, gracias por sumarse. Resident Evil 0. La tarde de transmis. Por allá. Es un tema el mecanismo del juego, porque tenés que ir viendo con qué ir y qué dejarle al compañero. No es tan fácil, digamos. Let's go. Okay. Perfecto. Hay que ver si vas o no vas con el compañero también. Bueno, ahora sí. Cuidado esta puerta, completamente. Ahí tenés lo de la luz, mira vos. Está bastante fácil. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo intercambiamos. Lo descartamos. Esto lo usamos. Y listo. I'll go. Yeah. Let's go. Okay. I'll go check over there. Yeah. Bien. Vamos. Let's go. Hermoso. Listo. Problema menos. Perfecto. Hermosas. Lanza granada. Ah, pero no puedo venir por un lanzar nada nomás. Ahí está. Acá está la verdad, amigo. La vela de la verdad. ¿Qué era esto? Qué trucazo, ¿no? ¿Qué? ¿No puede? De acá, a ver. Ah, no puede. Está muy pesadito. Impecable. Check it out. Okay. This way. Roger. Ahí está. Ah, el chabón la puede empujar, ¿no? ¿Sí? Está. Ya vos. Ay, no tengo espacio. Ah, pero yo sí. Yes. Venga para acá. Che, estaría bueno que me den vida, ¿eh? Si no, se complica. Y esto va acá, papus. Bueno, es obvio que va ahí. ¿Cómo que no? Ah, tengo que investigar. Ah, las alas del ángel. Listo.
acompañarme. Bueno. Las alas. Pongo las alas ahí y continuamos. Come on. Okay. Excelente. Muy bien, muy bien. Avanzamos. Por lo menos nos había mostrado un poco. Avanzando de a poco. Trabamos un montón. Minutero, estoy seguro que está el reloj ese, no me acuerdo dónde, pero está. No, no, no. Bien. Alas blancas. Acá. Tirar la porquería esta. Hecho. ¡Ay, Dios! Eso es lo malo de los espacios. No, me queda el coso negro todavía, no te la puedo creer. La puedo creer. Claro, me queda el ala negra. Está el minutero ese podrido. A ver, déjame pensar. Tengo que ir por arriba. Sí. Falta un ala negra nomás. Si no me equivoco, tengo que ir por acá. Ay, no lo grabé. ¿Ah? ¿Qué pasa acá? ¿Puedo hacer esto? Lanza granadas. Está abajo igual. Está abajo. Con el lanzagranadas. Con el lanzagranadas. Ante cualquier amenaza. ¡Pum! No sé si venían los monos acá. Venga para acá. Es joda. Muy bien. No queremos problemas con la justicia. Ahí vamos. Si no me equivoco, el reloj está acá. Si no está acá, no tengo la más mínima idea. Deja bajar, no. Estaría bueno que me den una vida, algo. Ah.
Ah, mirá vos, allá está el coso. ¿Es eso que brilla? Eso lo voy a usar más adelante. Creo que acá hay un bicho. No quiero usar lanzagranadas, pero lo voy a tener que usar. Tirito nomás. Excelente, creo que es acá. Por fin, sí. No puedo creerlo, me costó encontrar el lugar, ¿eh? A ver. Era 8 y 23, ¿era? No. Ocho quince. Todas las puertas. Che, que ya se paran. ¿Puedo bajar de vuelta o no? A ver. No me acuerdo si podía bajar. Bueno, demos toda la vuelta. Segundito, gente, ahí vuelvo. Se llama.
Ahí estamos, ahí volvimos. Disculpen la demora. Bueno, ya tenemos las tres puertas. Ahora podemos ir con cualquiera de ellas. Creo que vamos a ir con Rebeca. Me había olvidado que lo había visto ahí al minutero. Maldito minutero. No llegó tiempo. No llegó tiempo. Creo que ahora vamos con para buscar la llave azul de fuego. Let's go. Okay. Y vamos primero a esta puerta. Tiene que ir solo con la mina. Y sí, perfecto. I'll go. Okay. ¿Qué habrá acá, eh? Puedo liquidar con esto nomás. Otro tiro. Y no me queda otro. Hermoso. Nos costó, pero había que hacerlo. Microfilm B. Quedó nada. Poema. Seguro de ahí vamos a sacar algo. Queda acá. Nada más. Microfilm A, microfilm B. Bien. Let's go. Okay. Ahora nos queda guardar, me parece. Voy. Tengo para la de abajo. ¿Qué otro lado hay un reloj? Ah, pará. No, pero ese. Algo había ahí. Algo había, vamos. Los dos microfilm, ¿para dónde será? Vamos a dejarlo por acá. Hay algo. Algo se tuvo que haber abierto ahí. A ver. ¿No? Pero, bueno. Sé que se iba a abrir algo ahí. Bueno, volvamos.
Uy, no, ese lugar es terrible ahora. Reloj. Tenemos el reloj del pasillo. Nada más, ¿no? Reloj del pasillo. Porque... Che, ¿cómo lo mato al bicho ese? No, imposible. Lo tengo que grabar. Pero... voy a grabar en otro espacio. Por las dudas. Caliente está esto. Vamos a grabar en el 6. Ya. Oh, me haría falta esa botella con... ¿Qué hay allá? Nada, las botellas, pero no hay nada. Ahí vamos, ya fue. Juego. Total está grabado. Qué complicado. Vamos. A por más. Che, esta no era la de cosa. Ah, se destrabó, perfecto. ¿Cuántos zombies? No, acá iban los films, no te la puedo creer. ¿Zombies hay? ¿Uno solo? Lo encontré. Está grabado igual, así que no pasa nada. Bien. Resident Evil Zero. Menos mal que grabé. Menos mal. Bueno, tengo que ir con los films. Pongo eso y listo. You stay here. Okay. You stay here. Ya queda poco para salir de la mansión, ¿eh? Al menos a la otra parte de la mansión. Balas. Oh. Bueno, le doy con la... que la voy a necesitar a esta.
Ya fue. Más rápido, si no. Igual lo voy a necesitar todas estas balas. ¿Qué pasa ahora? El disco. Oh, qué macana. ¿Cómo hago para pasarlo ahora esto? No hay una vida, nada. Cero. No, este, encima el lanzagranada este creo que no le hace absolutamente nada. A ver si lo podemos zafar. Zafamos. Todavía vamos. Hemos zafado. Come on. Yeah. Vamos, vamos, patota. ¿Una hora 24 ya? Pasa el tiempo, ¿qué es? 5:20. Acá. A ver si me da algo de vida, loco. Cero A. ¿Y qué onda? Ah, ya sé, tengo que ir al cero A. Creo que es... si no me equivoco es cero, sería acá. No sé si son los dos a la vez. I'll check it out. Roger. That's it. Ay, qué boludo. Es que son los dos a la vez. Sí, son los dos a la vez. Cero A. Vamos a apretar los dos a la vez, a ver. O A0. Cero A.
Está cagando. Cero A. ¿Cómo hago para apretar los dos a la vez? A ver. Raro. ¿No estará al revés la imagen? Si es así, puede ser que sea al revés. Cero. Y la sería este. Tres puertas más. Bueno, ahora sí se viene lo complejo. Tenemos que ver por dónde ir. Qué macana, ¿eh? No tengo más para grabar. This way. Okay. Bueno, vamos con lo poco que tengamos, con esto. Vamos primero acá. A ver qué hay. Vamos al más cercano. Check over there. Okay. Lo tengo que matar, pues si no. Oh, encima hay uno más. Llegó. Esperemos. No, lo tengo que matar. Vení, vení, vení. Así limpio el local. Vos sabés que no lo mató. Levántate. ¿Lo mató? Excelente. Bueno. A ver, parece que acá había algo complicado, pero vamos a entrar igual. Esto está grabado. Tranqui, tranqui las pelotas. Bien, por acá no. Plantas azules había, raro. A ver acá. Perfecto. Esto sí. Me quedó el puntero ahí malísimo. Ah, creo que con Justin no corría. Ah, acá hay un puzzle, bueno. A ver si lo sacamos. Hermosísimo. Ganas de Nepal.
Perfecto. ¿Cómo era este puzzle? A ver. Es el rey y la reina. El rey ahí y la reina allá. Rey y la reina. El rey, la torre y el rey. Creo... A ver, si no me equivoco... Si no me equivoco, es así el puzzle. No, boludez. Impresionantes. A ver. Allá. La gala que faltaba. Bueno, toda la historia no la vamos a leer. Bien. A las negras. Listo. Vamos a volver a poner esto primero. Pues agarremos lo que falta. Muy bien, muy bien. Tengo que agarrar esas plantas y las porquerías que hay ahí. Pero... antes vamos a ver qué nos daba acá. Ay, qué molesto. No seas boluda. Esto sí es medio engorroso, estar tirando las cosas cada rato. Che, necesito ya vida, me voy a morir. Ahí va. Mira vos, ya entramos a la puerta loca. ¿Se graba? ¿No se graba? Parece que se graba. Este tiene y esta también. Sí, se graba la mierda. Aunque no sé. Parece que tengo que hacer todo de vuelta. Sí, se graba, se graba. Se graba desde acá. Un segundo, chicos. Ahí estoy, un segundo.
Estamos de vuelta. ¿Grabé? No grabé, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el destino. Che, ¿puedo entrar a...? ¿Está lloviendo, no? A ver qué nos depara el destino. Mandamos una. Quiero ver qué hay ahí. Recuerdo que había acá. Bueno. Ah, hay unas aranitas importantes. ¿Puedo bajar? Pasa que me quedan las otras estrellas. Escalera, a ver, para que encontramos algo interesante. Bueno, me estaba esperando con todo el terror. Menos mal que grabé. Vamos a probar de vuelta. Resident Evil Zero. Esperando ahí abajo. Vamos a investigar, bueno, no me acuerdo bien qué había acá. De acá creo que ya te vas. Mierda. Bien, esto. No me dejan, no me dejan. Están esperando con terror. Vamos a pasar igual, Quiero ver a dónde me lleva eso. De curioso nomás. Me parece que tengo que agarrar algo de las otras puertas. Son tres puertas. Ya me metí a una. Quedan dos. Ah, ya me estoy acordando. Ya me estoy acordando. Segundo. Vengo. Estamos de vuelta. Bueno. A ver. A ver qué nos depara el destino.
Ah, esta máquina. No. Ahí está. Fua. Efectivamente. Vamos a tener carrera. Bueno, a ver si podemos zafar esas arañas de mierda. A ver qué más hay. No me tires pollos. Pese al mecanismo de control. Está roto. No llegaste. ¡Ole! Bien, pasé. Espectacular. ¿Qué es esto? Sí. No. Bueno, necesito una plantita roja nomás. Bien, quería entrar acá, así que genial. ¿Qué es eso? Algo más ahí. No hago nada con esa planta verde. Pero igual las vamos a combinar. Explosivos estándares. Granadas de napal. A ver, creo que acá venían los monos, si no me equivoco. Malditos monos. Sí. Un segundo. Bueno, acá vienen queridos monos, si no me equivoco. A ver, acá no, tengo que venir con el muchacho. O sea, no fue buena idea venir hasta acá. Así que me fui. Tengo que venir con el muchacho. El muchacho tiene que venir. Tiene que entrar por otro lado también. Me voy a arriesgar. Quiero pollazo. No, mira cómo viene todo enojadísimo. Nada. Impecable, ¿eh? ¿Dónde me fui? ¿Cuál era? ¿La de allá? ¿La de acá? No me olvidé. Ah, la de arriba. ¿Tengo balas ahora? Y sí, me tengo que equipar, así que va. Bien. Tengo que equipar. Ah.
idea es no gastar tanto. Granadas normales. Las otras las tengo que guardar, me parece. ¿Qué había acá? Acá agarré el ala. Sí, con el ajedrez, ¿no? Tiene que haber algo más. Ah. Absolutamente nada. Bueno, vamos. Son muchos tipos. No sé cómo, pero los tengo que matar a todos. Bueno. Espero conseguir algo de acá, si no... Tiene sentido esto. No, no puede ser tan duro. Ah, era para venir, ¿viste? ¿Viste que te dije? Nota. Puedo sacar cosas. Sí, igual. Tanta hierba azul es medio al pedo. Sí, bien. Verde, verde, que te quiero, verde. Uy, se me está alentando un poco. ¿Estamos bien ahí? A ver. Sí, 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 se me alentó. Bueno. No hay más nada. Ese flea. Bien hermoso. Estoy agarrando la planta. Vamos a dar una plantita azul al muchacho. Vamos. Mal no viene. Perfecto, perfecto. Vamos a las otras dos puertas. Tengo ganas de ir a la de este lado, la de abajo. Qué mal que me gasté eso. Ah, pues no está enchufado. Perdón si se me alentó un poco. Ridiculidad. Follow me. ¿Cuál dije? La de abajo. Vamos. ¿Mala calidad? A ver. Inhalación. Bueno. Sale grabación, sí. No sé qué puede pasar, así que sí. Sale grabación.
Saludo a la gente ahí que se va sumando. ¿Cuántos tengo? Uno. Ah, dejémoslo ahí. Sí, tengo dos escopetas. Me va al pedo una, ¿no? Creo que es rifle encima del otro. Faltan balas. Estamos bien, volvimos. Perfecto. I'll check it out. Okay. No. A ver qué hay. Ah, acá me voy afuera, si no me equivoco. Afuera no hay. Acaba la batería. Puesto para agarrar acá. Allá arriba está brillando. Acá salís bien. Bueno, vamos por la última puerta. La última puerta está acá. Come on. Okay. ¿Hay bicho? Ah, están los bichos. Let's split up. Okay. ¿Jarán? This way. Roger. No te lo puedo creer. Ah, porque me falta la llave azul todavía. I'll check it out. Okay. Espero que no te hagan nada, querida. Esquivemos, esquivemos. Esquivemos bichos. No, 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 no. Vale. Uf, que no bajen, que no bajen. Esto es todo un lío, me parece. Toda la gente que anda por ahí, Resident Evil 0. Hay 3 porquerías para meter. Pues no, oh, no me di. Ah, esto es cuando salís. Malísimo. Bueno, ah, los emblemas, ya sé, ya sé, ya me acuerdo. Otro lado. Te puedo creer. Esto, Bien, bien, bien. Estoy bien, bien, Josh. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Bueno, vamos a tener que ir con Rebeca hasta allá. This way. Roger. Tengo que ir con Rebequis.
de ese lugar. Que es por acá. ¿Sabes lo que podemos hacer? Van a querer picotear. Hacer eso. Sospechoso estas arañas. Corre, Ochi. Me la dieron, ¿eh? Me la dieron. ¿Quién está con Venenín? Maldición. Así se complicó. ¿Qué me comí? Me comí el coso ese verde, pero no me hizo nada. Uy, al pedo. Esa porquería verde. Rebeca va del otro lado, así que bueno. Todo lo que necesito. Sí. Ahí está, listo. Está en peligro. Ya fue. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. Ah, y acá me hace mierda porque están los monos, si no me equivoco. Olvídate que a los monos los hago bosta. Ahora 70. ¿Puedo salir? Bien. Monos, los voy a hacer. Creo que es uno de los boss más feos del juego. ¿Dónde está? Ah, esto. No, bajó mucho. El último baja zarpado, así que... No, baja muy zarpado.
Ahora puede ser, ¿eh? Uop. Bien. Perfecto. Mirá el camino este faltaba, me he olvidado. Qué garrón. You are wasting your time. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing, and I am very territorial. Sabía que venían estos tipos. Encima me picotea. Ah, bueno, esa fe. It just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Birkin. But if Krauser y Wesker, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a mass of rubble. I can't. Hold on. La tengo que ir a buscar, si no me equivoco. No te puedo creer. No me acuerdo. ¿Cuál era el camino? Ah, pará. Era por una de las puertas. Ay, no tengo arma. Qué genio. Qué mal la hice, por favor. No me acuerdo el camino. No me acuerdo si era por acá. Me parece que es por la tubería de abajo. Hacer algo, me parece. Era por acá. No agarré las balas, qué boludo. Se me muere. Ay, es por acá, pero sin balas. Me la juego. Quiero salvar. Oh, tengo que matar a los monos. Me van a matar. ¡Para!
No, estos monos están re atrevidos. No los puedo matar así, ¿eh? Sin bala encima. Todo mal hice. No te puedo creer. No te la puedo creer. Bueno, vamos a ver qué sale. Tenemos suerte. Copetazo limpio. ¡Qué mono! ¡Asqueroso! ¡Listo! ¿Pero por qué va así? ¡Me mata! Pensé que era por acá, me parece que me equivoqué de lugar. ¿Qué cosa? No era por acá entonces. Entonces era... Resident Evil Zero. No era por acá. Creo. Si lo puedo hacer ahora. Me olvidé, che, ¿eh? Sabía esto, pero completamente. Puedo creer. No es, ya me olvidé. ¿Habré puesto bien la cargada? Tengo que ir con ella, agarrar el flea, dárselo a este chabón. Listo, ya sé. Ahora sí. Agarro el flío, agarro las cosas. Voy hasta las arañas con él. Listo. No, no estoy tan lejos. Let's regroup. Roger. No, me confundí.
Perfecto, perfecto. Saludos a los muchachos, se vayan sumando. Resident Evil 0 Hard. Esta tercera parte. Tengo dos balas nomás. Qué duro que son, por favor. Está el flip. Ahí está. Tengo que usarlo con él. Bien. Con Rebeca. Esto. Listo, nos fuimos. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Uy, para esto estoy más perdido. Sí, está bien, estamos bien. No queda mucho. ¿Qué habrá acá? Pará, antes que nada. ¿Qué habrá en la cocina esta? Creo que hay una planta. Así que me voy a meter. Pero me voy a meter con él. Ahí. Voy por acá. Saludos a la gente, gracias por sumarse. A ver, a ver, a ver, a ver. Está lleno de bicho. Vengan, vengan a la fiesta. Por acá era, sí. Odio gastar balas de esta acá. Ah, no te puedo creer. Para. Tengo que ir con esto, con la mina. No. Cualquier cosa hice. Cualquier cosa. Vale, ¿y si voy por arriba? ¿No es mejor? Parece que sí, ¿eh? Claro, porque doy toda la vuelta. Y llego. ¿A dónde llego? Y va a ser mejor por acá. Doy toda la vuelta y llego adentro por atrás. Ahí están los bichos, no sé hasta qué punto. Vemos. Vamos a esquivar todo lo que podamos.
Claro, y ahora salgo para atrás. Perfecto. Bien. Me confundí. No era por acá. No importa. Ahora sí, tengo que ir por donde está el cuadro. Estamos bien, estamos bien. De dos balas, pero bueno, no importa. Tengo que ir con la piba. Andamos por acá. Se le dio la piba, lo salió. Planta. Vamos. Ay. Esta parte va a estar difícil. Sí, si le pego un par de... Podría ser, ¿eh? Porque tengo que limpiar la zona. Tal, después vienen los monos no me importa. Sé que me las voy a sacar de encima. Alguna bala tengo que conseguir. No te la puedo creer, la apuntó a la otra. Es una joda. Es un chiste, loco. Apuntó a la otra. Dejate joder. Tenés que apuntar a la que más cerca está. No a la que está más lejos. Ay, ay, estas cosas me sacan. ¿Quieres? A ver si. Todo de vuelta. Qué mentira. Careful. Horrible, ¿eh? Horrible. No me arriesgo más. No me arriesgo más. Iremos sin pocas balas, pero no me arriesgo más. Sea los mata de una. Qué asco, por favor. No te puedo creer. Bueno, dos tiros, anda a cagar. Qué asco. Qué asco. Muy duro. No puedes.
carta. Al pedo, tengo que entrar igual con ella. Sustancia verde. Tengo que matar a la... a las arañas. Dale, agarrala de una vez. Eso es lo malo del juego. Tarda un huevo en agarrar las cosas. Se hace tedioso. Come on. Roger. Buenísimo. Viene ahí. Nos fuimos. Bueno, entonces. Voy a limpiar el lugar. Podrido estas arañas. Total, después hay un zombie. No, no agarré ese cuchillo. Hay un zombie y los monos que no me los voy a cruzar. I'll check it out. Okay. A ver. Estoy bien equipado. Planta azul es media al repedo esta. Las voy a hacer mierda, basta. Basta de perder. ¿Te gustó? No me importa. Menos una hasta... Ya fue. La caemos. Bien, tengo que defender yo ahora. Excelente, chao. Problema menos. Okay. No joden más. Quedé sin bala, pero no me interesa. Esa no jode más. Bueno, ¿qué hago? A ver, un coso de memoria, sí, bien. Sí, lo guardamos, chao. No queremos problemas. Estamos perdiendo un montón de tiempo. Con esta. Sí. Saludos a los chicos. Transmisión Resident Evil 0. 2 horas 28. Está poniendo interesante el juego. Observatorio. A ver si llegamos hasta el murciélago. Esa.
pará. Claro, los que lo combinan son la piba. Con el pibe. Listo. Y tengo la escopeta también. Puta madre. No. Ahí está. Total, ahora me va a robar la escopeta. Vamos. Todas las arenas las hice de goma. Perfecto. Muy bien, muy bien. Yo tengo que llamar al chabón. Así que... Sí. Pará. Tengo que ir con el chabón. Qué problema, porque... Bueno, ya fue. Toda la porquería. Easy peasy. Bien, bien, bien. Esto ya lo vimos. Esto también. Esto también. Está buena esta parte, pero... Bueno, si no me equivoco, tengo que ir... Acá viene un monazo. Che, tendría que agarrarme. Es un tema, pues yo la tengo que ir a buscar, la piba. Está en el fondo ese, ¿no? Yo tendría que ir por ahí. No sé si llego. O está grabada. Sé que por acá no es, solamente acá voy a guardar las balas y demás. Están los monos ahí, pero no... no... entrar ahí. Parece que no es ahí. Sería muy easy peasy. Bueno, ya me equipé, así que olvídalo. ¡Dale! Llego. Vamos, vamos, vamos. Más rápido, Brody.
No, por acá no era. ¿Dónde está la otra puerta? Esta. No sé si yo... ¿Te caigas o no te caigas? Qué molesta. Sí, 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 ya llego, ya llego. No te caigas. Te vayas a caer. Dale, 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 dale. Tengo que llegar. Qué molesto, ¿eh? Creo que es acá. Sí, creo que es acá. No te caigas. Qué monos molestos, por favor. Debería ser este lugar. Si no, estoy al horno. ¿Qué carajo es este lugar? ¡No! ¡Se me muere! Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí. ¡No te mueras! Es acá, es acá, es acá, es acá. Acá. ¿Dónde era? No te puedo creer, me equivoqué otra vez. No llego ni a palo. Se me muere. Sería bueno saber dónde es, ¿no? Ah, seguro que era ahí. No creo que llegue, pero vamos a intentar. Me confundí, me confundí. Tengo que matar a los monos. Creo. Seguro que era por ahí. No te mueras, Rebeca. Ahí voy en tu ayuda. Si me lo da, sería fantástico. Si no, tomo al horno. ¡Rebeca! Me recorrí todo el lugar y... no la puedo salvar. A ver... y bueno, vamos con esto y vemos qué pasa. ¡Rebeca! Mira vos, tenía ahí la botella.
Bancame, bancame. ¿Es en serio? ¿Puedes pegarle? Está recagando. Balazo. ¡Tírale! ¿Listo? ¿Y qué tengo que hacer? Yo los maté a todos. ¿Dónde tengo que ir? Ay, ni me acuerdo ya. No, se me va a morir. ¿Dónde tengo que ir? Rebeca está en el sótano. Para mí es donde estaba. Pero... estaba bien donde estaba. El tema es dónde está. Yo llegué ahí. Ahí no es. Ahí no es. Mira vos. A ver... hay unas escaleras. No sé dónde. Ya la vamos a encontrar antes que se muera. No sé cómo va a aguantar. Entonces sí, es por ahí. Vamos a hacer una cosa. Salimos y volvemos a entrar. Porque me perdí mucha, mucha vida, mucha boludez. A ver, si la voy a buscar por ahí, la debería encontrar, es en el sótano 1. Ahora sí. Sótano 0, sótano 1. No te perdés con tantas cosas que... Bueno, ya sé, ya sé, ya sé. Ahora ya sé cómo es. No más que lo grabé. Todas las presentaciones. Ay, falta esto. Arriba.
Saco todo. ¿Ahí dónde está ella? Sótano 2. Tengo que ir algo más abajo, que es por donde están las escaleras, está bien. Voy, amiga. Esta vez sí, no te voy a abandonar. Ay, no lo vi. Pero antes voy a agarrar la escopeta y toda esta porquería. Por ella. Menos mal que saqué esas arañas horribles. Tengo que ir hasta la puerta doble. Be careful. Qué molestos. ¿Cómo le va a cerrar un tiro a un metro? Sos un capo. Puede ser que todavía estén bien. ¡A un metro! Ya voy. Plantita me la agarro. Quiero... Ay, no te lo puedo creer. Ya fue la bus. Sí. Estoy en el sótano. Tengo que tener cuidado con los monos ahora. Monos. Monísimos. Ah, ya están en llama. Ahí. No, esto es para después. No seas malo. Juego mal hecho. Pero me están pegando sin querer. Acá estoy seguro que no es acá, pero bueno. Sí, era acá. Justo. Vamos. Rebecca. Hang on. Ahí. Todo, pero lo pasé. Me pierdo con los caminos en este juego. Thank you. No mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders.
So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not 23 personas. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. In the end, only four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. Okay. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Que hijo de po. Que hijo de po. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! Caja. No, qué hijos de puta. No te puedo creer. No te la puedo creer. So, did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. No, pero no lo mató. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Okay. Bueno. ¿Quieres saber? Estamos un ratito más. Vamos a ver si podemos avanzar. Bueno, yo la rescaté. Me costó un montón. Está en peligro. Bien. Perfecto. Vamos a guardar. Acá encima tenemos los monos molestos. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá. Creo que avanzamos. Algo avanzamos. Por lo menos ya estamos en esta parte. Nos falta la llave azul. Y listo. ¿Qué quieren? ¿Sigamos o no sigamos? ¿Un poquito más? Un poquito más. Me arrepentí. Un poquito más, un poquito más. Así avanzamos un poco más. I'll check it out. Roger. Tengo que ver cómo pasar a estos monos. Son muy molestos. Ahí ni siquiera pude hacer nada. Nada, nada. Me pegó. Esos monos son terriblemente molestos. Bueno. Creo que hay unas arañitas hermosas acá. Podemos pasar así. Acá. Ah, puedo matar a estos bichos. Estos bichos sí, me parece que me los voy a cargar. ¡Saltame!
Bien, no me hizo nada. Listo. Atención. Vamos a esperar un poco. ¿Qué hay acá? Bien. Fue así. Bien, impecable. Ahora sí. Nada más. Perfecto, me voy para arriba. Impecable, ¿eh? Antes que me ataquen. Bueno, ahora puedo tener un par de cosas acá. Tengo que venir con ella. Pero... oh, no tengo la mano todavía. Acá hay que hacer algo con Rebecca. Vamos a empezar a equiparnos. A ver si podemos avanzar un poquito más. Che, capo, pero... dale, las balas, si las tenés ahí. Ahí. Están ahí las balas, dale. Se ven brillantes. Estoy loco. ¿En serio? Ahí está. Bien. Escopeta. Che, ¿cómo voy a hacer con la...? Voy a tener que atacar a... está complicado igual, ¿eh? Esa llave creo que la puedo usar acá. Voy a tener cuidado acá porque aparecen los hunters también. Acá puedo meter la llave. Bien, ahí están las balas de Mang. Se van para después. A ver. Tengo que venir con ella. Tenemos que hacer juntos esto. Bien, vamos a hacerlo. Pero le tengo que despejar el camino. No, y el lanzagranada, ¿dónde está? Lo tiene ella. Ajá. ¿Por qué no me lo agarré? Bueno. A ver qué más hay acá. Dice los hunters. Bien, esta parte la vamos a hacer ahora. De ácido, perfecto. Bueno, vamos a atacar. Estamos bastante bien, ¿eh? Igual, bastante bien. Y a poquito nos vamos acordando de cositas. Puede ser. ¿Qué había ahí? No, ahí estaban los bichos. Perfecto, no, estamos bien, estamos bien.
Quédense allá atrás. ¡Uy, no! ¡Acá están los monos! Tengo que limpiar este lugar como sea. Pero ya aparecen. Es injusto. ¡Ay, atención! Madre. Ya estaría bueno que se muera, ¿no? Qué duro que están. No, te la puedo creer. Sí. Puede ser tan duro. Te cagaste muriendo, mono de mierda. Te cagaste muriendo. Mono del orto. Es un asco. Si hay algo acá que me pueda ayudar. Bueno, vamos a tener que ver cómo sobrevivo con mi amiga Rebeca. Qué lástima. Si hubiera aguantado. Encima no traje las cosas. Bueno, vamos a hacer algo. A ver. Vamos a grabar. Bueno. Se graba igual. Y ahora vamos a... Bueno, a ver. Tengo que zafar de las arañas ahora. No sé cómo, pero tengo que... Ah, está guardado ahora, así que no pasa nada. Hacer un tema, matar al Hunter ese. Esos Hunters del demonio. This way. Okay. A ver. Salpea. I'll go. Yeah. Come on. Okay. Bueno, vamos. Puede ser. Vení, capo. Uf, alto polvazo se comió. No tengo una planta azul ni de casualidad acá. Bien. No sé cómo, pero no se envenenó. Ay, qué problema. Bueno. No tengo tampoco las balas de la Magnum. Sí, pero debería abrirse con la llavecita esa. I'll go. Yeah. Bueno, a ver.
sé cómo, pero vamos a matar a esos fucking Hunter. Con esta de Asia. Bien, 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 bien. Si lo puedo pasar esta parte, aunque sea. ¿Es en serio? Dale. Eran dos, con razón. Con razón me costó matar. Oh, por favor. Qué dureza. Ya hay una llave ahí que... Se quedó. Fui. Uy, por favor, qué duro que estaba ese tipo. La niña, el rifle lo dejamos. Uy, todavía me quedó algo ahí atrás. Bien, lo pudimos matar. Ahora sí, hasta acá me parece, ¿eh? Hasta acá vamos a dejarlo, pero lo vamos a guardar. Esta llave de la taquilla, pero y a ver. This way. Yeah. Taquilla, a ver, muchachos. Taquilla, es esta la taquilla. Yo tengo la llave de la taquilla. Ahí está, claro que sí. Magnum, ven a mí. A ver qué era esto. Caja de metal. ¿Qué hacemos con una cajita de metal? Ok. La combinación, mejor que la tenga ahí porque me pego un cohete. ¿Cuál era la combinación? Lista de internos. Nota de la unidad 1. Verde, rojo, agente corrosivo. Eso para después. Esta tiene que ser. La luna es en la tierra, la tierra es el sol, bla 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 bla. No creo que sea el 8-13 de hoy, o sí. ¿Cuál es el número? Oh, creo que estaba atrás de todo. Parece que era uno de los que estaba atrás.
Ir hasta allá, no te lo puedo creer. Queda muy atrás. No, ¿sabes qué? Vamos a guardarlo. Ahora sí. Ahora sí, lo vamos a guardar y después averiguamos bien el código y todo. Bueno, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Después vemos el código ese. Necesito guardarlo. Así que vamos a intercambiar. Llave de las instalaciones. Esta es la azul. Está bien. ¿Quién tengo aquí? Flaco. Impecable. Guardamos y terminamos, chicos. 3 horitas, muy bien. Creo que bastante correcto. Hemos avanzado bastante. Ole. Cómo costaron algunas partes. Pero bueno, 3 horitas, bien. Ya estamos cerca de dejar la mansión, que es la mitad del juego, así que... Nada mal, chicos, nada mal. Tenemos un puzzle ahí por hacer. Lástima, estamos gastando mucho reward. Perfecto. Bueno, guardamos hasta acá. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Avanzamos bastante en Resident Evil 0. Y bueno, seguiremos en este nivel hard muy complicado en la próxima ocasión. Domingo, Five Nights. Acuérdense, Street Fighter. Y tenemos la maratón de los Resident Evil. La vamos a hacer más adelante, la semana que viene seguramente. Gracias por llegar a los 130 seguidores. Vamos por esos 200, ¿eh? Esperemos llegar. Un abrazo grande y hasta la próxima. Ah, perdón. Ahí está. Saludos a Heavy Machine, que está ahí justo. Ahora sí, gente. Saludos. Hasta la próxima.